Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nueva cuenta, este es su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares arrancó el programa de reconstrucción de carreteras y caminos del estado de Veracruz, iniciando 75 obras con una inversión de casi 700 millones de pesos. La figura del regidor se ha convertido en un pago de favores políticos y fue la razón por la cual algunos partidos se negaron a reducirlos, afirmó la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Elisa Manterola Sáenz. En 2016, en 7 municipios de la entidad, se registraron los más altos índices delictivos. Según el semáforo delictivo ciudadano, se trata de Córdoba, Ixtaxoquitlán, Fortín, Pánuco, Papantla, Pueblo Viejo, Tihuatlán y Tuxpan. En el presunto mal uso de los 2.300 millones de pesos enviados por el gobierno federal para su uso en el Seguro Popular en el año 2014, hay más funcionarios involucrados, entre ellos extesoreros y extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que la Fiscalía General del Estado solicitará a los jueces que se liberen más órdenes de aprehensión, informó el fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz. El director de Servicios Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz giró un oficio en el que instruye al personal en las jefaturas de área a su cargo que deberán informar a las mujeres que laboran en la dependencia que deberán vestir con decoro, según el protocolo de oficina. El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, destacó el trabajo que se realiza en las categorías inferiores en el país, como la sub-20, la que aseguró está bien dirigida por Marco Antonio Ruiz. La secretaria de Desarrollo Social en el estado, Indra de Jesús Rosales San Román, dio a conocer que a la fecha se han presentado 7 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, derivado del otorgamiento de recursos y contratos a empresas fantasma durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con base en la región 18 en Coatzacoalcos, lograron asegurar la mañana del día de ayer un total de 4.600 litros de combustible, así como 10 vehículos cargados presuntamente para distribución. Las altas temperaturas registradas en la región centro del estado, después de un evento de surada, ocasionaron que un cerro y un pastizal se incendiaran, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales. Los incendios han ocurrido en los municipios de Alpatláhuac y Huatusco, en la región montañosa central, y han causado afectaciones en por lo menos una hectárea y media de pastizales y zonas boscosas. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso al 813-7820, extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal.